Bueno, familia, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ir a el reto Speed organizado por los Sotes, que es un evento que hacen acá en Medellín de cuarto de milla, de drifting, exhibiciones de autos deportivos y todo eso. Entonces vamos a ver qué tal está. Vamos a encontrar algunos de los mejores carros de Medellín, así que pues nada, acompáñenos. Bueno, acá ya acabamos de llegar en el Mustang y la GLA 45, el AMG. Venimos con Dani, está por ahí. Vamos a ver qué carros hay por acá, así que vamos a irles mostrando. Por ahí viene una BMW, por ahí se ve una X6. A ir mostrando los carros que hay por acá. ¿Qué más? ¿Bien o qué? Nada mal. Bueno, por acá hay otro BM. A ver qué les parece ese color. Son 240. Se ve muy, muy exótico en ese color. A ver, van a tener que comentar qué BMW de los que ven acá en el evento les parece mejor. Familia, lamentablemente de aquí en adelante el audio cuando lo grabé ese día no se guardó. Así que bueno, van a ver tomas de los autos que participaron hasta el minuto 11 y después los piques. Entonces vamos a ver esas tomas de los carros que estuvieron en el evento. Bueno, por acá tenemos un Ford ST. A ver qué tal les parece, cómo lo ven ese spec. Tenemos un Audi S3. Ese rojo definitivamente le queda demasiado chimba a ese carro, así que felicitaciones al dueño. Aquí tenemos un A45 AMG. Acá un GTI Volkswagen. BMW. Este BMW es bastante conocido, bastante llamativo. Ahora vamos a ver este M4 en color azul. Bueno, en realidad es una combinación como entre azul o morado. Comenten ahí ustedes de qué color lo ven. Acabamos con este otro BMW. Dejen un like y un comentario por cada BMW que vean en el video. Acá tenemos un A45S blanco, es AMG, uno de los carros más rápidos de Mercedes-Benz. A ver qué tal les parece cómo se ve, una auténtica joya, el interior es una locura. Así que qué tal les parece ese spec. Acá tenemos un M2 Competition, este negro es una locura de noche. Ya hemos tenido la oportunidad de rodar con esos carros, así que por ahí tenemos videos un poco del candeleo. Y este 235, y esos carros también corren demasiado. Y por acá hay otro Ford ST, pero no es cualquier Ford ST, es el Ford ST más conocido de Medellín, muy representativo del Club de los Totes.
Parce, este carro no tuve la oportunidad de grabarlo sonando, corriendo, pero es realmente una locura. Está demasiado modificado, suena durísimo, tiene un escape gigante. Eso parece una ametralladora, pero en otra próxima ocasión se los mostraré bien. Ahora sí, vamos con la sección que probablemente más les guste a muchos de ustedes y es la de los asiáticos. Acá están los Honda y los Nissan. Y como no podía faltar, claro que sí, señoras y señores, la grasa de la grasa, una G63. Así que vean esa belleza. Ahora echémosle un vistazo a este Honda NSX que no pasa desapercibido en el evento, ese color le queda demasiado brutal. Y también para los que son amantes del poder americano, un Shelby. Por acá tenemos un C63 AMG de Mercedes-Benz. ¿Y qué les parece el color de esta camioneta mini? Recuerda que si viste algún BM en este video, no olvides suscribirte, dejar tu like, tu comentario. Bueno, ahora ya vamos subiendo un poco más de nivel con este Porsche GT2 RS. Un cohete de este carro. Bueno, aquí como de costumbre, a donde quiera que veamos, hay BMW por todas partes, pero es que estos carros corren demasiado, unos totes. When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All I know about hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your lace. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. You was a part of the game. Bueno, y por acá tenemos más joyitas, otro Shelby, un Camaro, BMW, el A45 morado, que también es muy vistoso, a la gente le encanta. Comenten qué tal les parece ese color del A45 morado. ¿Le pondrían ese color o qué color le pondrían a su A45? Bueno, y hay niveles de niveles. Acá tenemos otro Porsche, en este caso es un Turbo S.
Este carro cuesta aproximadamente 1.500 millones de pesos. Bueno, y aquí tenemos un Ferrari 458 Speciale, el Mercedes GTR Pro, el Ferrari F8, que es este negro. Y por acá, de último, tenemos este Ferrari FS90. Ahora vamos a ver este Mercedes GTR Pro en acción, así que ya va a pasar a pista, así que vamos a ver qué tal, familia. Señores, esa puede ser la última pasada de ellos. Igual recuerden que gana quien pase la meta primero. Thank you.
Kevin, por favor. Ya 11 segundos. Vehículos de 10 segundos, vehículo número 19 y 34 al partidor, vehículo 19 y 34. Con la organización, por favor desalojar. Un aplauso a los ganadores ambos. Bueno, y para finalizar, este Mitsubishi Lancer Evo fue el ganador del evento. No nos pudimos quedar hasta el final del evento, pero estuvo demasiado brutal, así que bueno, no pude mostrarles las últimas imágenes de otros dos piques que hubo, sobre todo el del Evo con el SF90, el Ferrari, que también le ganó, sí, fue el carro más rápido de todos. Nadie le pudo ganar a ese Evo, de hecho es el carro más rápido de Medellín. Así que bueno, si les gustó el video, dejen su like, su comentario, suscríbanse al canal para que puedan estar pendientes de los próximos videos, activar las notificaciones y nos vemos en la próxima.